Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros aquí la cuarta parte de la entrevista con Paco Mateo, Posturopodia PM en Instagram, con el que estamos hablando sobre calzado minimalista. Si bien el calzado minimalista es muy bueno, en muchas ocasiones puede causar lesiones o posibilitar que se originen estas lesiones. Entonces, vamos a ver cómo podemos evitar que se produzcan estas lesiones y por qué se producirían en cualquier caso. Os voy a dejar con la entrevista porque al final Paco lo explica mucho mejor que yo. Dentro vídeo. Y entonces, imagino yo que esto puede llegar a causar lesiones. Podría contarnos un poco qué tipo de lesiones puede causar. Pues lesiones, sobre todo, bueno, a nivel de piel, lo que va a ocasionar son muchísimas sobrecargas y muchas tendinopatías. El traspaso de este tipo de zapatos que se utiliza hoy en día al minimalismo, lo que va a provocar son mucha sobrecarga y muchas tendinopatías. A nivel muscular, sóleos, gemelos, isquiotibiales, se van a sobresaturar seguramente, porque estamos acostumbrados a no trabajar con el pie. En el momento que empiezas a trabajar, vas a sobrecargar mucho musculatura de miembro inferior. Incluso vas a hacer adaptaciones a nivel de rodilla, vas a sufrir mucho rotuliano, puedes conseguir incluso hasta retroversión o torsiones pélvicas que afecten a glúteos medios, que afecten a piramidales, a nivel lumbar. O sea, muscularmente, todo lo que no te consigas adaptar, pues eso va a tener su repercusión muscular. Vale, y comenta un poco que por no estar adaptado a utilizar la musculatura del pie, es por lo que luego cuando empecemos a utilizar calzado minimalista podemos tener sobrecarga y algunas lesiones, ¿no? Puede ser. Pero si yo soy una persona que normalmente me ejercito, hago ejercicio, voy al gimnasio, ¿puede que haya trabajado ya de alguna forma esa musculatura y se reduce el riesgo de lesión? Evidentemente, una musculatura que esté más tónica siempre va a tener mucha mejor respuesta que una musculatura hipotónica. El tema es que si tú has trabajado realmente con esa musculatura del pie, porque tú puedes trabajar mucho cuádriceps, no, puedes trabajar mucho peso muerto, puedes trabajar muchos bíceps, pero si no trabajas con una musculatura a nivel muscular del pie, no haces proprioceptivo, no haces trabajo de control, de estabilidad, tú haces el traspaso y sí que puedes notarte sensaciones, por muy fuerte que tú estés más arriba, porque tú estás trabajando con una musculatura voluntaria, una musculatura que tú controlas normalmente, pero si hay otra musculatura que tú ni siquiera has probado a poner el pie en el suelo y a intentar hacer ejercicio a nivel superior con el contacto de los pies en el suelo, por muy fuerte que tú estés por arriba, al final puede tener su repercusión. O hay personas que pueden adaptarse sin problema, perfectamente. Ahora que comentamos esto, hay gente también que hace ejercicio mismamente con los pies, no sé, coger un lápiz así con el pie o ponerse una goma y separarse los dedos. ¿Esto tiene algún sentido? A nivel de movilidad y a nivel de trabajo específico muscular, a mí me parece buenísimo. Hay una compañera en Instagram que se llama Anita Integra, no sé si la conocerás. Me suena. A mí me encanta, porque ella sube muchísimos vídeos de trabajo funcional, sobre todo con el pie. Ella todos los ejercicios lo hace descalza. Y la habilidad que tiene, la facilidad de adaptación, es brutal. Porque luego, cuando ella hace ejercicios de miembro superior, lo hace con una estabilidad global a nivel de core y a nivel de miembro inferior, brutal. Que otro puede hacer un ejercicio estable de arriba, pero se nota que por abajo no tiene un buen control. Pero si tú trabajas bien esa musculatura más inferior, te va a dar mucha más estabilidad arriba. Vale, bueno, entonces como consejo, no hacer una transición directa, que ahora explicaremos un poquito más adelante cómo se puede hacer la transición al calzado minimalista,
Y por otra parte puede venir bien complementar con ejercicios específicos para entrenar esa musculatura del pie que no solemos utilizar. Exacto. Yo recomiendo, ya que nos metemos aquí un poco, yo recomiendo siempre iniciarse sobre plano estable. Ahora se trabaja mucho el pie sobre planos inestables, sobre bosus y plataformas de aire. Yo recomiendo siempre que sea sobre plano estable, porque el trabajo duro va a crear mucha más recepción. Si trabajas sobre inestable, algo que ya está inestable de por sí, que suele ser el pie, si tú le pones a trabajar sobre algo inestable, vas a crear mucha más inestabilidad. Cuando tú metes al pie algo inestable, es como si te pusieras un velo en la cara y no vieses lo que hay detrás. Pues para el pie eso es exactamente lo mismo. Si le pones un bosu, una cámara de aire, el pie desconecta del sistema. Y empiezas a trabajar con otras cosas y con otras musculaturas que no están hechas para trabajar ese control. Claro. Al final es como si yo me meto en una habitación oscura en la que nunca he estado, probablemente me choque con lo primero que pille. Pero si primero me encienden la luz, la veo, ya conozco la habitación, o en mi propia casa, que he estado mil veces, yo por la noche sin encender la luz puedo ir al cuarto de baño y me meo y no me meo fuera. Exacto. Pues más básicamente el pie básicamente mismo, tiene que saber lo que es la estabilidad. Exacto. Para después poder trabajar con inestabilidad y convertirla en estabilidad, por así decirlo, ¿no? Exacto. Tiene que saber, tiene que haber entrenado la propiocepción previamente. Como suena, imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo suena.